sight in the game to see the boxing boys. I hope that we entertained you as much as we could. In the normally it's 36 minutes of fight, right? Is it 36 minutos? Yes. It was a little under that. Right when he was hurt, right when he was out on his feet, and all I needed was one last punch, and he was out. Actually, you know, I had just landed 3 body shots, and I was thinking of stepping back and looking for that one shot to the chin. The referee stepped in, looked at Bradley, waved the fight, and I said, I'm a new world champion, interim champion, whatever it was. And unfortunately, they came back to me and said, oh no, I made a mistake. The fight's over. I don't understand how that can be. I hope that I'm going to fight as much as I can to get the decision overruled, to get the decision to be a no contest. I think that I deserve to finish what I started. I believe that this happened once in a fight. This possibly, that stoppage could possibly save Timothy Bradley's career, life. You know, he was out on his feet, and I think that he was protecting him. You know, that's the reason why he stopped it. There was one occasion in the past where Gorelas was fighting for a title fight against Jimmy Garcia. They didn't stop the fight. Garcia was out on his feet, and he comes later and dies in his after the fight. He didn't stop the fight. This ref here did stop the fight in the 12th round when he saw Timothy Bradley hurt and possibly saved him. You know, and it cost me the fight. Like I said, I'm going to try and overrule it and see what I can do. I'm going to speak with Top Rank, my manager, and see what we can do with the WBO, with the State of California Commission, and hopefully we can do something. Muchas gracias. Buenas noches. Discúlpeme que no nos dejaron terminar una pelea que empezamos, una pelea de campeonato de 12 rounds, que normalmente dura 36 minutos, y esta pelea no duró eso, no me dejaron terminar lo que empecé. Yo pienso que conecté un golpe muy efectivo, que lo tenía noqueado, y estaba preparando lo demás. Acababa de meter 3 golpes al cuerpo, y estaba buscando el otro golpe a la quijada, y no me dejaron. Y es cuando el referee entró, miró a Timothy Bradley, y paró la pelea. Esto es lo que hizo. Eso para mí es una pelea que pararon y yo la gané. Y después me mira el referee cuando suena la campana y Timothy Bradley actually said, you're a great champion. He acknowledged the fact that I had won the fight. Timothy Bradley me dice, eres un gran campeón, después de la pelea. Y ya cuando se meten todos al ring me dicen, no pararon la pelea. No la pararon. Se va a ir a decisiones. ¿Cómo está eso? No lo entendí. Entonces, desafortunadamente, no me dejaron terminar eso. Voy a hacer todas las medidas posibles para que hagan esta pelea una no contest, que me den la revancha. No veo cómo no me dejaron terminar esta pelea. Es que no veo cómo pasó eso. Entonces, tengo que hablar con mi promotor, mi manejador, con la Comisión de California. Yo sé que esta es la casa de Timothy Bradley, pero pues no es justo que no me dejen terminar una pelea de campeonato, ¿no? Esto pasó, algo parecido pasó anteriormente. Yo pienso que posiblemente hasta le salvó la vida a Timothy Bradley. No lo sabemos. ¿Qué tan dañado estaba? Estaba todavía ido después de la pelea. A lo mejor el referee le salvó la vida. En una ocasión pasada, en una pelea muy importante con Ruelas, contra Jimmy García, no pararon la pelea, lo tenían muy lastimado y después fallece después de la pelea. Entonces el referee paró la pelea en un buen tiempo, lo miró lastimado, pero pues como le digo, pues ya que le vamos a hacer, ¿no? Hay que tomar las medidas posibles. Mi equipo, pues ahora refiriéndome a mi equipo hizo un buen trabajo. Yo nomás me pedían que dejara ir a la derecha, no la dejé ir hasta pocas veces en el último round, al último de la pelea. Yo sentía que estaba controlando con el jab. La tenía entumida, entonces la sentía media destanteada. Y por eso no la dejaba ir hasta que la dejé ir en los últimos rounds y conectaba muy bien. Y es cuando lo lastimé y lo tenía noqueado. Pero muchas gracias.
ojalá y se la pasaron bien, ojalá y le gustó la pelea. I hope that you enjoyed the fight, you know, which is most important there.